Una chaya austera para obtener mayores ganancias hacia bomberos. Esa es la meta y misión de la chaya de Santa María. Agregar y destacar valores locales a la parrilla del espectáculo, que mucho espacio no tienen en el Valle de la Cuscagua. Más una rica gama de entretenciones que circunda la plaza, fue la fórmula que optó Santa María para entregar un espectáculo que ha llevado mucha gente y sobre todo a las bellas chicas que siempre han sido el atractivo principal de esta linda fiesta popular. Bueno, Roberto, un gusto saludar a toda la gente que siempre está viéndonos. Bueno, ha sido una chaya 2017 bastante especial, una chaya en donde la ilustre municipalidad es quien auspicia y quien organiza es el Cuerpo de Bomberos de Santa María. Si bien es cierto, quizás hay otras chayas del Valle de Aconcagua que son con mega artistas, que quizás parece más un programa de televisión que chaya. Nuestra chaya en la comuna de Santa María, especialmente esta 2017, retoma un tanto lo tradicional y patrimonial en el hecho de poder recuperar el hecho de que los bomberos se lleven todos los beneficios de esto. Nosotros queremos potenciar que en este año donde se ha suscitado una gran cantidad de incendios, poder apoyar muy de cerca a los bomberos. Es por eso que tenemos una parrilla de artistas 100% local, una parrilla de artistas que son netamente del Valle de Aconcagua. Comenzamos lunes, martes y miércoles con los Reyes de la Noche. Ellos también son artistas locales. El día jueves estamos con la Gran Sonora y cerramos viernes y sábado con la Sonora Santa Cecilia. Ojo que también hay una salvedad con esta chaya 2017 acá en la comuna de Santa María, de que antes se cerraba hasta las 12 en la chaya y también eran dos semanas. Esta vez es una semana y se cierra hasta la 1 de la madrugada. Y el viernes y sábado, ojo, dependiendo del mismo comportamiento de quienes nos vienen a visitar, vamos a estar hasta las 3 de la mañana. Por eso que los invitamos a todo mundo a disfrutar de este Carnaval Chaya 2017. Me parece súper bien la apuesta con los artistas locales, ya que hay harto talento dentro de la zona. Han emergido varios artistas como Ocean Cody, El Sambo, Grupo Alma y muchos otros que yo conozco que son muy buenos músicos y creo que merecen la oportunidad de artistas nuevos dentro de la zona. Soy la voz de la calle, para todo el parque, cuando que mi flow lo calle, ¿cuál es la pendiente? No haga que te muestren los dientes. Quiero felicitar a todos los bomberos de Chile, que son unos héroes, y gracias a eso se mueve esto. Me ha tomado tanto tiempo.